Hello Jenny, how are you? Ok, voy a reiniciar de nuevo porque la última sesión que estaba grabando se interrumpió con el internet y tuve que conectarme de nuevo. ¿Cómo estamos, Jenny? Esta clase es para ti, la estoy grabando ahora mismo. Y voy a compartir mi pantalla ya que estoy grabando. Y quiero que veas lo que me envió tu mami, donde viene la historia que te debes de saber, Janie. Tienes que ponerle mucha atención a los detalles de la historia. Tienes que saber cómo explicar la historia, Janie. Tienes que memorizarte de qué se trata. Que no se te olvide, Janie, porque cuando tengas ahí a la maestra preguntando, ¿verdad? Preguntando de qué se trataba. Tienes que poder dar. Y hay que saber leer también algunas palabritas que están en la misma historia. Por lo mismo, ahorita lo voy a repasar contigo, Janie. Y ya repasándolo contigo, entonces tú lo puedes estudiar. Vas a tener este video grabado con todos los detalles. Lo que hice fue que tu mamá me los envió WhatsApp, ¿verdad? Y de tu WhatsApp, yo los pude, mi WhatsApp lo respalda en Google Photos y automáticamente puedo voltearlo, acomodarlo y todo, porque estaban algunos al revés, algunos de lado y así. De esta manera aquí puedo hacer zoom in cuando es necesario, ¿verdad? Esta es la primera parte, ¿ok? Del libro. Y aquí lo explica qué es lo que tienes que hacer. Dice guided practice, dice read together, hay que leer juntos. Dice, fantasy stories have made up events that could not really happen. Hay que saber qué significa fantasy, Janie. Fantasy son historias inventadas. Fantasy, ¿ok? Fantasy stories, ¿ok? Inventado significa made up, ¿ok? Son eventos que están inventados que no pudieron suceder. Eso se llama fantasy, fantasía. Como animals that act like people, animales que actúan como gente. A lesson the character learned. Alguna lección que aprendió el personaje. A lesson the characters. Characters son personajes, Janie. Characters. Characters. A ver, repítelo. Characters. O ways pictures help you understand. Maneras que las fotos te ayudan a entender. Ok, son tres cosas que vienen dentro de fantasy stories. Nada más para que sepas. Donar el bullying en mi vida. Y adicionalmente aquí dice, hay que tener un propósito. Hay que entender el propósito de la historia, Janie. Aquí dice, as you read, mientras que lees, make connections. Make connections significa hacer conexiones. O sea, identifica ciertas áreas, Janie, de lo que estás leyendo. Pone atención a lo que lees, ¿ok? No te distraigas, Janie. Dice, by finding ways that this text is like things in your life. La idea es relacionar lo que tú lees, Janie, a cosas que son reales en tu vida. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. Y luego vamos a ver si entendemos y a ver si te acuerdas, Janie, ¿ok? Hay ciertas palabras, lo que le llaman power words, que te tienes que aprender, las palabras especiales aquí de la historia que quieren que te aprendas. Una de ellas es seed, seed, S-E-E-D, S-E-E-D, seed. Y luego short, S-H-O-R-T, S-H-O-R-T, short. Y luego heap. H-E-A-P, H-E-A-P, heap, Janie. Y luego trouble, T-R-O-U-B-L-E, T-R-O-U-B-L-E, trouble. Fruits, F-R-U-I-T-S, fruits, F-R-U-I-T-S. Necesitas deletrear cada una de estas bien, Janie, ¿ok? Así que practica eso. Pero cuando vamos avanzando en la historia, también las voy a recalcar ahí para que las veas y para que entiendas lo que significan, ¿okidoki?
Ok, pasemos la página. El título es If you plant a seed. Si tú plantas una semilla. Seed, Janie, que es una de las power words. Seed significa semilla. S-E-E-D. Entonces, como puedes ver aquí, el conejito como el que tú tienes de mascota, aquí está, parece que viendo la planta que está creciendo. Así que a lo mejor de eso se trata, Janie, porque dice, if you plant a seed, si tú plantas una semilla. If you plant a seed. Seed es semilla, Janie, no se te olvide eso, ¿eh? S-E-E-D, seed, significa semilla. Bueno, la primera página del cuento, Jenny, vamos a poner atención, dice, if you plant a tomato seed, si tú plantas una semilla de tomate, if you plant a tomato seed, a carrot seed, una semilla de zanahorias, carrot significa zanahoria, and a cabbage seed, y una semilla de repollo, cabbage seed, cabbage es repollo, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que lo plantas. Si lo plantas, in time, en tiempo, con el tiempo, with love and care, con amor y cuidado, ¿verdad? O sea, con el tiempo, aquí puedes ver que está pasando el tiempo en las fotos, Janie. Y lo dice con amor y cuidado, quiere decir que está cuidando, te la pasas tiempo cuidando la planta. ¿Qué va a suceder? Dice, tomato, carrot and cabbage plants will grow. Tomatoes son tomates. Carrot es zanahorias. Cabbage es repollo. Plantas de tomates, zanahorias y repollo van a crecer. Will grow. Will grow significa crecerán, Janie. Will grow. Acuérdate, tomato es tomate. Carrot, zanahoria. Cabbage, repollo, Janie. Te tienes que aprender esas tres palabras. Y grow. Grow es crecer. Crecerán con el tiempo, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, tomato, carrot, and cabbage plants will grow. Puedes ver aquí la foto, ¿verdad? La planta de tomates ya dio su fruto. Ok, tiene sus tomatoes. La planta de zanahorias, mira, ya está el conejito bien contento con sus zanahorias. Y el repollo ya está aquí, ¿verdad? Ya dio fruto. Con el tiempo, Jenny, así sucede. Y es lo que indica, ¿ok? Pero ahora, pon atención a esto, Jenny, lo que dice. If you plant a seed of selfishness, si tú plantas una semilla de egoísmo, selfishness, Janie, significa egoísmo. Selfish es ser egoísta. Selfish. Y selfishness es el egoísmo. If you plant a seed of selfishness. Necesito que repitas esa oración, Janie. A ver, ahorita que estás escuchando el audio, el video. A ver, quiero que repitas lo que yo diga. ¿Ok? Repita esto. If you plant a seed of selfishness. Selfishness. Muy bien. If you plant a seed of selfishness, si tú plantas una semilla de egoísmo, dice, in a very short time, short, aquí en amarillo significa corto, en un periodo corto, en un periodo corto, en un tiempo corto, ok, es lo que dice. ¿Qué sucederá? It will grow. También crecerá. And grow. Y crecerá. And grow. Y crecerá. El egoísmo también crece, Janie. It will grow and grow and grow. Grow es crecer, Janie. Grow. Entonces, no podemos ser egoístas, porque el egoísmo crece, es lo que dice aquí, ¿ok? Ahora, into a heap of trouble. Dice,
la expresión into a heap, Janie, es como en un montón de problemas. Into a heap, heap es montón, of trouble, de problemas. Trouble, heap, H-E-A-P, heap, trouble, T-R-O-U-B-L-E, problemas, trouble. Dice, but if you plant, aquí arriba casi no se ve, pero dice, if you plant a seed of kindness, si tú plantas una semilla de amabilidad, kindness es amabilidad, Janie. If you plant a seed of kindness, dice ahí, si plantas una semilla de amabilidad, ¿qué va a suceder? In almost no time at all, en casi nada de tiempo en absoluto, in almost no time at all, almost es casi, no time es nada de tiempo, at all es de todo o en absoluto, ¿verdad? En español. The fruits of kindness, los frutos de tu amabilidad, the fruits, fruits, F-R-U-I-T-S, fruits. Of kindness, los frutos de amabilidad, ¿qué va a suceder? Will grow, crecerán, and grow, y crecerán, and grow, y crecerán. ¿Qué quiere decir? Que los frutos de amabilidad, aquí está el conejito con su ratoncito, compartiendo con las aves, algo que queremos hacer cuando cuando eres amable, compartes lo tuyo. Y todos aquí están, los amigos juntos, pasando un buen tiempo. Mira aquí todos durmiendo juntos, cuidando las plantas. ¿Y qué sucede? Dice, o al último todos, mira cuántas plantas hay, muchas. Ahora todos tienen mucho para compartir. O sea, ya no son egoístas, todos son kind, kindness, amables, Janie. Entonces, and they are very, very sweet. Como decir, y ellos... O sea, las frutas are very, very sweet. Son muy, muy dulces. Quiere decir que las frutas van a quedar todavía mejor, Janie. O sea, si te portas bien, te va a ir mejor. Si te portas mal, te va a ir mal. Es lo que dice el cuento, Janie. Así que acuérdate que esto lo puedes aplicar en tu vida. Si tú te portas bien, no eres egoísta, haces caso a todo lo que te dicen y trabajas con tu mami y con tu hermana y ayudas, te va a ir muy, muy bien, Janie. Te va a ir bien en la escuela, te va a ir bien en todos los lugares donde tú vayas y vas a tener muchos amigos. Pero si eres egoísta y siempre, siempre nada más piensas en ti, te vas a quedar sola. Algo así es lo que está diciendo, ¿verdad? O podemos interpretarlo. Y es lo que dice aquí. Dice, use details from if you plant a seed to answer these questions with a partner. Dice, utiliza los detalles del libro si tú plantas una semilla para contestar las preguntas con un compañero, ¿verdad? If you plant a seed, se llama el libro. Dice, make connections, think about what happens to all the friends in the story. How is this like what happens to the friends in A Big Guy Took the Ball? Dice, haz conexiones, piensa en qué es lo que sucede con todos, con los amigos en la historia, cómo esto es diferente o cómo es igual a la historia A Big Guy Took My Ball. ¿Te acuerdas el cuento que leímos, Janie, hace una semana o dos del elefante y el ratoncito que parece que la ballena o no me acuerdo, alguien grande le quitó la pelota? Y luego fue con el elefante, ¿verdad? Y el elefante dijo, eso no es bueno que te quite la pelota, déjame, voy a ver por qué te la quitó. Y el elefante, como es grande, ¿verdad? Dice, yo me encargo de ese grande que te quitó la pelota. Y llega allá y la ballena está más grande que el elefante. Y dice, oh my God, como que le da miedo, ¿verdad? Pero después se da cuenta que la ballena es buena y la ballena comparte el balón con ellos porque no tiene con quién jugar. Y últimamente todos resultan ser amigos y terminan jugando juntos, ¿verdad? Bueno, pues esto es similar. Te dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia aquí es lo mismo. Cuando plantas comida, Janie, si eres egoísta, pues los demás se van a sentir y se van a alejar. Pero si tú
este, compartes, pues ya van a terminar siendo amigos. Igual a la película, digo, igual al libro, A Big Guy Took the Ball, ¿verdad? My Ball. Entonces, hay que hacer la conexión. Entonces, the connection is, en inglés, te lo voy a poner de esta manera, para, por si te preguntan, Janie, por si te preguntan, tú necesitas contestar. If you plant a seed, is similar in the way that if you are good to other and you share, then you will have friends. De nuevo, if you plant a seed is similar in the way that if you share, you will have friends. So the connection is, if you plant a seed, you should share. Similar to A Big Guy Took the Ball. Okay? Es similar en el hecho de que si el libro, If You Plant a Seed, este, te motiva a compartir, share. Igual a el libro, A Big Guy Took the Ball. También te dice que debes compartir la pelota, ¿verdad? En la primera tienes que compartir la comida, no ser egoísta. Y en la segunda tienes que compartir, también tienes que compartir la pelota, ¿verdad? Y no ser egoísta. Y de esa manera vas a tener muchos amigos, ¿ok? Dice, what do the characters do to be kind? ¿Qué es lo que hacen los personajes para ser amables? En corto, Janie, tú vas a decir share. Share significa comparten. They share the food. Ellos comparten la comida. ¿Ok? Ese es uno. Dos, they help each other. Se ayudan el uno al otro. They help each other. So they share the food and they help each other. ¿Ok? Eso es en corto. ¿Preguntas, Jenny? Aquí abajo nomás dice, escucha cuidadosamente, ve lo que dicen tus compañeros. O sea, para que tú tengas tu idea, Jenny, y que ellos tengan la tuya. Entonces, tu idea, Jenny, debe ser de que van a compartir. To share. ¿Ok? And to help each other. Share es compartir y help each other, ayudarse el uno al otro. ¿Okay? Esas son las dos cosas que aprendiste de los dos libros si te preguntan. Esa es la conexión. Okidoki. Entonces, aquí te dice right. Lo único malo es que aquí no veo bien. Se ve muy borroso. Pero parece que dice write a book report. Prompt, what lessons did you learn? If you plant a seed, write a book, report to about the story and how you feel about it. Okay. Es como para decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Dice, primero escribe lo que aprendiste. Dice, write what you like and do not like about the story. Escribe lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, la lección es lo que aprendiste aquí. ¿Verdad? Puedes decir, I learned to share. Aprendí a compartir. I like all the animals sharing. Todos los animales compartieron. I do not like when animals don't share. No me gusta cuando los animales no comparten. Podrías decir eso. Okay. Use the story for give reasons for your opinions. Okay. Esta parte no la puedo leer. Dice talk about the lesson you learned. Then with that you do not like. Okay. A lo mejor dice, habla de la lección que aprendiste. Use another sheet of paper. Usa otra hoja de papel si necesitas. Acuérdate de utilizar cosas de la historia y dar razones de tus opiniones. Okay. Aquí estás escribiendo algo. Ahorita lo escribo. Ahorita te ayudo con eso. Okay. Estás escribiendo algo de la historia, lo que aprendiste de la historia y dar razones por tu opinión de lo que aprendiste. Ok. Entonces, vamos a ver. Me enviaste dos fotos más. Dice, why can the... no se ve bien. Dice, why can the user hands to get the ball to end the game to keep people safe? Why are the, no, la verdad no puedo leer la pregunta. No sé qué dice aquí. Google, why can the algo utilizar sus manos? Why can to end the game to keep the, me parece que sí es to get the ball, si estamos hablando del soccer.
Es otro cuento diferente, pero suena correcto. In the passage, why does the author say it is important to play for, to get a goal, to make it fun, to pass the ball? The author say it is important to play for. In the passage, why does the author say it is important to play for? Pienso que es to make it fun. Pienso que es la B. Tengo una duda, pero pienso que es la B. Y es todo lo que me envió. A ver, déjame checo a ver si no me faltó algo más que me haya enviado tu mamá. Un momentito, Janie. No sé. Me faltan muchos. ¿Por qué no los descargó? Vamos a ver por qué. A ver, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ok, el primero, ni el segundo, ni el tercero. Ok, me faltaron algunos de los principales. Aquí no sé por qué no los descargó, déjame checo. Bueno, vamos a hacer varias cosas, Jenny. Primero que todo, déjame checar mi WhatsApp. Un momentito. Aquí todavía estoy grabando, sí. Aquí estoy yo, Jenny. Hello, how are you? Pretty good. How about you? I'm great. Estoy esperando que se abra mi WhatsApp. Porque todavía nos faltan varias cosas, Janie. Y ya me tardé un poquito. Es que tenía. Ya son las 5:30. Es que la computadora me falló al principio y me tardé. Pero ok, bueno, acuérdate de lo que aprendimos, Jenny, porque lo del libro, eso tú lo tienes que entender. Pero más importante, tenemos que contestar las preguntas. Vamos a ver que se cargue el WhatsApp. Un segundito, se está cargando. A ver, Janie, mientras que esperamos, dime, why did the chicken cross the road? Why did the chicken cross the road, Janie? Esa respuesta me la envías por WhatsApp, ¿ok? Me dices, Luis, the chicken crossed the road for bla, 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 bla. A ver si te la sabes, Janie. Okidoki. Ok, bueno, ya tenemos aquí el WhatsApp abierto. Me voy a regresar. Ok, primero vamos a ver aquí las comprehension questions. Ok, no, primero vamos a hacer esta parte que ya nos envió tu mamá, ¿verdad? Que viene siendo donde tenemos que poner lesson y lo que te gusta y lo que no te gusta. Ok, ahora lo voy a poner en WhatsApp. Era lo que te gusta y lo que no te gusta. Ok. Entonces, para contestar eso, ¿cómo lo puedo hacer? Déjame, voy a esa página. Y le voy a hacer aquí donde dice reply. Ok. Bueno, lo voy a hacer como tipo forward. Ok, a tomar. Y luego aquí le voy a poner. Así para que ella pueda ver, ¿verdad? Porque se lo acabo de enviar. Para que ella pueda ver de cuál página. En esta.
esta página escribe lo siguiente. Okay. En el cuadro izquierdo, en la columna izquierda, the lesson learned is one should share and help your friends. If you share and help each other, things will happen. Okay. En la columna de en medio vamos a escribir I like when the animals work together to plant the seeds. Okay, ¿qué es lo que no te gustó? En la columna derecha, I don't like when the animals are selfish and don't work together. That is very bad. Okay. Y luego, a ver, ¿cuál era en la derecha también? La página derecha. A ver, necesito abrirla acá en mi programa porque no puedo verla. En la página derecha, ¿qué decía? Decía, use a story for ideas, give reasons for your opinions. He said, tell about what you learned. Pues es lo mismo, es como que el anterior es un resumen, Janie. Entonces, vamos a poner en la página segunda, a la derecha, que escribimos lo siguiente, ¿ok? Escribimos lo siguiente. Lo que aprendimos, Jenny. I learned in the story that when you plant a seed of selfishness and you're not kind to your classmates, bad things can happen because selfishness is bad and grows or spreads among people, just like it did in the story with the rabbit and the mouse and the birds. But if you plant a seed of kindness and you are good to people, good things will happen because kindness grows and good fruits come from kindness. That is what I learned. ¡Sas! Es lo que vas a poner ahí en esa página, Jenny, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Esa era una. Pero aquí en el WhatsApp, ¿ok? Ustedes pueden pausar si están trabajando en la tarea durante el tiempo que está el video. Nada más pausan el video y luego continúan cuando ya llenen las respuestas, ¿ok? Ahora sí, me voy a la siguiente, que viene siendo esta, comprehension questions. Ok, vamos a ver si las puedo ver. Sí, las puedo ver. Ok, comprehension questions. Si las puedo ver, no me las voy a dar la respuesta aquí mismo en el video. Dice, what equipment players use to keep them safe? Cleats, correcto. El número uno es B. Why can the goalie use her hands? Oh, goalie, okay. Why can the goalie use her hands to get the ball? Es correcto. La dos es A, es correcto. Esa es la que no estaba seguro, pero es porque no podía leerlo bien.
Sí, es la letra A, está correcto. In the passage, número 3, why does the author say it is important to play for, to get a goal, to make it fun, to pass the ball? Ahí se trata, es la B. En el passage, yo me acuerdo haber leído esto, menciona que es, lo importante es ser divertido, que se diviertan, ¿ok? To make it fun. La 3 es B, no es A, eso lo vamos a corregir. Y luego, what is the passage mostly about? Dice, why soccer is important, when to follow the rules in soccer, how a girl learns to play soccer on a team. La letra C es correcto del número 4. Está bien. 5, who is the narrator in this passage? Colette. Colette es correcto, ya me acuerdo. Esta historia yo me acuerdo, yo la leí. El 5 está correcto. Lo único que vamos a corregir es la número 3, que debe ser B. Todo lo demás está correcto. Aquí, vocabulary. In this passage, it talks about how Colette started playing soccer, what means the song started, began, correcto. Se dice A, está correcto. In the passage, the soccer team has equipment. What does the word equipment mean? Things you need to play a game, es correcto, 7. In the passage, Colette likes soccer very much. Which word means as like something very much? Fan, coach, goal. Correcto, es la letra A. El 8 es A. Y luego 9. Which of the following words rhymes with cheap chip? Correcto. Y 10. Choose the right word to use in the sentence. My dad will help my mom make a batch of cookies. Correcto. Todo correcto en esta segunda página, ningún error. Excelente. Grammar número 11 dice read the short sentences before the areas. Ok, esta me acuerdo ya lo vi. Eso se me hace que ya lo hicimos, pero bueno, vamos a repasar de nuevo. Dice: what change should be made to sentence 2? Every day she feeds the animals. Correcto. Which of the following should replace sentence 5 and make it correct? Someone, she gives people an hour of the zoo. Sometimes she gives animals a tour of the zoo. A tour. Correcto, es la letra A. And a people. Este es número 12. Read each sentence, circle the noun that names a person. My teacher y the nurse. Correcto. Read each sentence, circle the noun that names an animal. The alligator, the giraffe. Correcto. Read each sentence, circle the noun that names a person or animal. Children y puppy. Correcto. Ningún error ahí, todo correcto. Y esta es la que les mencioné, que debe ser la letra... In the passage, why does the author say it important to play for? To make it fun. La letra B. Y esto es lo mismo. Why can the goalie use her hands to get the ball? Es correcto. Letra A. Entonces, ya. Es todo. Ya tienen todas las respuestas. Espero que este video les haya servido. De nuevo, lo pueden regresar para que Jamie repase todos los puntos. Ya no hay nada más. No, es todo. Bueno, ya tienes tu clase pregrabada, Jamie. Literalmente, como quiero, me tardé 35, 40 minutos, no puedo creerlo. Pero bueno, la otra ya sabemos que se puede hacer de esta forma también. Así que un día que no puedas tomar clase, envíame todo lo que necesitas igual. Y peor de los casos, te la dejo pregrabada y cuando llegues, tienes todas tus respuestas a la mano. Okidoki. Entonces, ahorita voy a poner el video, este video que estoy grabando, tiene un enlace, y lo voy a poner en Teams, pero si no lo encuentro, si no puedo hacer el enlace, que todavía no sé si puedo o no puedo, parece que me acuerdo haber visto un enlace, pero si no lo encuentro, ustedes pueden entrar aquí a Teams, y se van al equipo, ahí donde dice Janie's Online Class, la clase de Janie, o sea, todas las sesiones las estoy... aquí en la Juani's Online English Class, ¿verdad? Y como pueden ver, estoy conectado. Entonces, aquí bajo esta sección, en el espacio en general, ahí va a estar el video que estoy a punto de terminar. Aquí lo van a ver. Que inclusive de aquí se puede descargar. Y se me hace que de aquí puedo agarrar el enlace. Ahorita lo voy a buscar para que ustedes lo abran. Espero que no batallen en acceder al video, ¿verdad? Bueno, excelente. Dejo de compartir la pantalla. Y pues que la pasen muy bien el día de hoy. Ahorita tengo otras clases.
ya se me hizo tarde, ya faltan 10 minutos para las 6. Pero espero que les sirva de provecho este video. Cualquier pregunta me avisan. Que la pasen bien. Espero que la hayan tenido un día muy bien el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, me envían un mensaje por WhatsApp. Okidoki. Thank you. Bye bye. Have a great day. Bye, Janie. Pórtate bien. No se te olvide repasar el video, especialmente la primera parte de la historia, para que te sepas todas esas palabras bien. Como te las describí, ¿ok? Y trata de escribir, Janie. Entre más escribas, mejor. Así que si puedes escribir notas en tu cuaderno de las palabras claves, como las que te deletreé, eso es mejor, okidoki. Trata de hacer eso. Y mañana me las enseñas. Enseña las palabras claves que apuntaste para ver si las escribiste. Acuérdate, niñas bonitas escriben con letra bonita. Así que escríbelas con letra bonita. Bye bye, everybody. Have a great day. Hasta luego.